Hola, muy bienvenidos aquí a mi casa y a mi canal, donde siempre le estoy tratando de traer información sobre los beneficios, especialmente del Seguro Social. Y el último video que les hice, pues hablaba de los beneficios de incapacidad. Y de ese video he recibido muchísimas preguntas y las preguntas son de tipo general, ¿no? Pues si trabajo, ¿cómo me afecta el trabajo a mis beneficios de incapacidad? Si puedo tener dinero en el banco, ¿cómo me afecta si me decido ir de los Estados Unidos? Y son preguntas que para mí son simples porque hay una respuesta sencilla, pero depende de cuál beneficio de incapacidad ustedes reciban. Así que es importante que comprendan que hay dos programas de incapacidad dentro del Seguro Social. Y hoy les voy a explicar esa diferencia. Es importante que ustedes sepan, porque a lo mejor no están recibiendo beneficios de incapacidad, pero Dios no lo quiera, tienen que solicitar por una condición en el futuro, pues de esta forma saben para cuál beneficio calificarían y de esa forma pues es más simple y de esa forma saben ustedes que a lo mejor reciben de un programa y pueden recibir del otro. Y para las personas que me quieran hacer preguntas, es importante que me digan cuál es el beneficio que reciban para de esa forma darle la información correcta, porque las respuestas son totalmente diferentes si recibe uno o el otro. Hay veces que puede recibir ambos. Así que vamos a explicar. Uno de los programas que administra el Seguro Social de incapacidad, porque hoy me voy a hablar solo de incapacidad, es a través del programa del Seguro Social. Las iniciales que se usan para ese programa es SSDI, que es Social Security Disability Benefits, Beneficios de Incapacidad del Seguro Social, SSDI. El otro programa que administra el Seguro Social, también por incapacidad, es el de SSI, que es Seguridad de Ingreso Suplementario. Es un programa totalmente diferente, pero también administrado por el Seguro Social. Así que bueno, vamos a hablar. ¿Cuál es la diferencia entre el SSDI y el SSI? El SSDI, que es Beneficio de Incapacidad del Seguro Social, son basados en los aportes que los contribuyentes hacen durante su vida laboral. Usted trabaja, paga impuestos de Seguro Social. Si necesita solicitar beneficios de incapacidad y se lo aprueban, le pagan de acuerdo a sus ganancias que tuvo durante el periodo que trabajó. El programa de SSI es administrado por el Seguro Social, no con los fondos del Seguro Social, con fondos generales del gobierno y estatales, y no tiene que la persona nunca haber trabajado. Para ambos programas la persona tiene que estar incapacitada y lo que es la decisión de incapacidad es igual para ambos programas, la decisión de su condición. Así que tiene que su condición tener cierto nivel para ser aprobada. Para ambos programas es igual, pero para SSDI tiene que haber trabajado y aportado. Para el SSI no tiene que haber trabajado nunca. Para el programa tiene otros requisitos como bajos ingresos, bajos recursos, ciudadanía en muchos casos, pero tiene excepciones para residentes y asilados y refugiados. Para el SSDI, la persona tiene que haber trabajado de acuerdo a la edad que tiene en el momento de la incapacidad, así se requiere el número de años que tiene que haber trabajado y la cantidad que se le paga es basado en los aportes que hizo. Mientras más ganancias tuvo, más alto va a ser el beneficio del SSDI. El de SSI es un máximo que se le puede pagar y se le paga la cantidad basados en sus ingresos y recursos. Ahora, si usted tiene muchos recursos o algunos recursos, no tiene que ser mucho, pero tiene un poco de dinero en el banco, tiene a lo mejor un 401k, tiene su propiedad, tiene dos carros, no importa. Para el programa de SSDI, no importa lo que tenga o no tenga. El programa no es basado en necesidad ni cuenta sus recursos. Usted puede ser un millonario y calificar para el programa de SSDI, incapacidad del Seguro Social, porque es basado en los años que usted trabajó y los importes que hizo. Ahora, el de SSI es un programa de asistencia pública y sí le están pagando una incapacidad, pero esa incapacidad se lo pagan porque usted tiene bajos ingresos y recursos. Tengo un video que hablo específicamente de los requisitos para ese programa y voy a poner el enlace debajo en la descripción del video para que lo puedan ver si quieren más información. El programa de SSI le paga, como le digo, basado en necesidad
y sus recursos, es decir, le van a contar todo lo que usted tenga, propiedades, carros, etcétera. Le puede afectar a los beneficios. La cantidad máxima puede variar de un estado, pero es una cantidad máxima que no es mucho dinero. El SSDI es basado en sus aportes. El SSI siempre es enviado el primer día del mes. El SSDI puede ser enviado el día 3 del mes o un miércoles del mes, el segundo, tercero o cuarto miércoles del mes, que es como se mandan se envían los beneficios del Seguro Social. Otra diferencia muy grande que hay entre los programas es cuando se refiere al regreso al trabajo. Cuando una persona quiere regresar al trabajo y está recibiendo beneficios de incapacidad, es totalmente diferente, porque para el programa de SSDI le dan más habilidad porque es un programa donde usted trabajó y aportó. El programa de la suplementaria, el SSI, todo trabajo que usted haga después de $65 al mes le va a afectar al programa de SSI reduciendo solo o eliminando. Así que es importante que comprendan que hay ambos programas son administrados por el Seguro Social, ambos se solicitan en las oficinas del Seguro Social con requisitos totalmente diferentes. Y es posible que una persona reciba ambos beneficios, porque una persona que tenga un beneficio de SSDI, beneficio de incapacidad del Seguro Social bajo, puede recibir entonces otro beneficio de incapacidad a través del programa de SSI. Así que es importante que comprendan las diferencias y que sepan que pueden recibir ambos beneficios. Yo siempre le aconsejo a las personas cuando quieren, tienen una incapacidad y quieren solicitar, hagan la solicitud para ambos programas, hacen a la misma vez y de esa forma dejen que el Seguro Social determine si usted es elegible para uno o para el otro. Otras grandes diferencias entre ambos programas es que el SSDI, los beneficios de incapacidad del Seguro Social, tienen un periodo de espera de 5 meses. Nunca le van a pagar los primeros 5 meses de incapacidad. El programa de SSI le puede pagar desde el momento que hizo su solicitud. Así que hay casos de personas que solicitan, son aprobados, comienzan a recibir el SSI, la suplementaria, la seguridad inglesa suplementario, y después a los 5 meses, le comienzan los de incapacidad de Seguro Social, SSDI, y entonces le paran el SSI. Así que se pueden recibir ambos, puede ser que reciba uno primero y el otro después, y se solicitan los dos en el Seguro Social. Lo pueden hacer a través de la página de internet, que es segurosocial.gov, o lo pueden hacer llamando a la oficina local del Seguro Social o al número general, que es el 1-800-772-1213. Pero sepa que el Seguro Social tiene ambos programas que es posible que le puedan ayudar. Y si están pensando solicitar para los beneficios de incapacidad, yo les sugiero, soliciten los dos y deje que el Seguro Social determine para cuál usted es elegible. Ahora me acuerdo que una de las preguntas que me hicieron muchísimo es, ¿me puedo ir con mis beneficios de incapacidad a vivir a otro país si soy ciudadano americano? Y si son del SSDI, es decir, trabajaron y aportaron al sistema del Seguro Social, es posible, pero con la suplementaria, el SSI, no. Ya que la suplementaria es un plan de ayuda del gobierno y no se le paga si la persona está fuera de los Estados Unidos más de 30 días. Espero que esto le haya ayudado. Acuérdense compartir esto con otras personas que a lo mejor les puede beneficiar esta información. Y sigan aquí, que les traigo muchísima más información sobre el Seguro Social y otros programas. Muchísimas gracias, que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.